El evento, que se realizó durante 3 noches desde el viernes hasta el domingo, contó con la participación de 24 mujeres que clasificaron, de un total de 56, que se presentaron en 9 puntos de la ciudad. Es así que a la noche del domingo llegaron solo 12 cantantes que obtuvieron su paso a la fase final, donde el espectáculo lo abrió el artista local Luis Luchito Muñoz, quien se ganó el cariño y admiración del público. Luego correspondió subir al escenario a las concursantes: Rosa Cáceres, Alejandra Escudero, Jocelyn Farías, Claudia Ulloa, Rocío Rojas, Valesca Casca Cordero, Amanda Gómez, Margarita Sembler, Francisca Hidalgo, Pamela Eiraud, Natalia Farías, Nidia Galea, Gabriela Segarra y Yesenia Esquivel, donde el jurado, compuesto por el profesor de música Sergio Zambrano, la actriz regional Luisa Jorquera, el director de orquesta Bernardo Ilaja, el integrante de la Orquesta Sinfónica de Iquique Gerardo Aguayo y el maestro Pablo Montesinos, dieron como ganadora a Rocío Rojas, que interpretó el tema A Mi Manera de Frank Sinatra. La ganadora recibió de manos del alcalde de Iquique, Jorge Soria Quiroga, el premio de 1.200.000 pesos, mientras que el segundo lugar, 800.000 pesos, correspondiente para Francisca Hidalgo Salvatierra, que cantó Feeling Good, en tanto que la tercera ubicación se la adjudicó Valesca Casca Cordero, quien interpretó un tema de su autoría titulado Hilando. Para ella hubo 500.000 pesos. Pero antes de la premiación estuvo la participación de la ganadora de la versión del año pasado, Estela Saavedra, quien demostró todo su talento sobre el escenario. Cabe destacar además la presencia de la reina y virreina del Carnaval de Iquique, Yanit Toro y Fernanda Moraga, respectivamente. El alcalde de Iquique, Jorge Soria Quiroga, quien presenció el espectáculo en compañía de su esposa María Inés Maquiavelo, se mostró contento por la masiva participación de las damas en el canto y recordó que su administración quiso que todo marzo sea celebrado como el mes de la mujer. En el mes de la mujer, como bien tú lo dices, era necesario que una vez por todas la mujer que sueña con ser artista sea apoyada. Por eso la decisión mía fue recorrer todas las poblaciones y todos aquellos que tenían sueños fueran respaldados por su gobierno, el gobierno local. Y esto no termina aquí. Nosotros no vamos a salir de las poblaciones porque queremos que participen los muchachos jóvenes, las mujeres de más edad. En resumen, todos, no importa la edad, queremos que todos participen, los que se encuentran con deseos de participar en el arte. Finalmente, el broche de oro de la jornada lo puso el cantante nacional Douglas, quien además clausuró la novena versión del Festival Elena Caffarena, que se realiza en honor a la gran mujer, abogado y política iquiqueña que luchó toda su vida por la emancipación de la mujer.